Buenas tardes. Bien. Vamos a seguir trabajando con las formas canónicas. De una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Lineal. Ok, entonces, y retomemos las ecuaciones características. Bueno, antes que nada, recordemos que la ecuación en sí nos había quedado de esta forma. Así. Más P asterisco por las parciales cruzadas. Por la segunda parcial de U respecto a eta dos veces. Y esto si despejamos todo lo demás a la derecha, que era el AG menos F por U menos E por la parcial de U, bueno, E asterisco, menos D por la parcial con respecto a sí, de asterisco. Todo esto lo podemos resumir en una sola función H que dependa de sí, de eta y de las parciales, y de U, una función H. Que le vamos a poner H asterisco solo para que haga juego con las demás. Entonces, aquí los cambios de variable salen de las ecuaciones características. Y estaban dadas por la siguiente ecuación. Okay. Ah, ok. Sí. Una de estas era con respecto a sí. Entonces, hemos visto que dependiendo del discriminante este de p cuadrado menos 4ac, íbamos a tener un tipo de ecuación distinta. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Bueno, las tipo hiperbólicas, como el discriminante va a quedar positivo, vamos a tener entonces dos soluciones. Entonces, esas dos soluciones nos va a ayudar a definir tanto psi como eta. Entonces, vamos a ver. Aquí, b cuadrado menos 4ac es positivo. Entonces, en este caso tenemos dos soluciones distintas y reales. Distintas, que son las que vamos a terminar llamando psi igual a C1 y eta igual a C2. Ok.
Entonces, si recordamos, esto lo hacíamos de tal manera que este cambio de variable que surgía aquí me anulaba tanto a A como a C. Entonces, esto nos va a dejar este cambio de variable. Hace que A asterisco sea igual a C asterisco igual a 0. Ok. Entonces, con todo esto de acá arriba, si este se hace 0 y este se hace 0, entonces la ecuación nos queda. U sub psi sub eta por B asterisco igual a H asterisco, solo para simplificar todo esto. Entonces, H asterisco. Ok, entonces para resumirla aún más, nosotros podemos dejar expresado como U sub psi o la parcial cruzada de psi y eta de U, la segunda parcial, igual a un H asterisco 1, donde esto es simplemente H asterisco entre B asterisco. Y aquí estaría la primera forma canónica de una ecuación diferencial de tipo hiperbólica. Entonces, esta se conoce así. Primera forma canónica de una EDP hiperbólica. Y pues dependiendo de quién quede al final como H1, vamos a poder resolver de forma general o no la ecuación. Pero ya se nota la sencillez con la que va a ir quedando dependiendo de quién sea H. Porque aquí habría que integrar primero, habría que integrar parcialmente primero respecto a eta. Bueno, realmente no importa cuál sea el primero, pero integramos parcialmente respecto a una de las dos y lo que nos quede lo integramos parcialmente respecto a la otra. Y básicamente eso. Solo que vamos a ir viendo que dependiendo de cómo aparezca en la parcial respecto a psi y respecto a eta, vamos a tener que ir haciendo unas adaptaciones. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, de momento estamos viendo cómo crear las formas canónicas. Ok. De aquí. Y resulta que si nosotros hacemos otro cambio de variable y consideramos alfa igual a psi más eta y beta igual a psi menos eta, entonces podemos hacer lo mismo que hicimos antes con el cambio de variable y volver a sacar todas las parciales, pero al final de cuentas, la ecuación esta, asterisco, se convertiría en U sub alfa y menos U sub beta beta igual a y una H2. O H2 asterisco, dejémoslo así. Ok, entonces, donde este H2 asterisco va a depender como tal de alfa, beta, la parcial de U respecto a alfa, la parcial de U respecto a beta y de U. Y esta se conoce como la segunda forma canónica de una ecuación diferencial de tipo hiperbólica. Entonces, ¿por qué hacerla de esta manera? Pues resulta que en algunos casos tenerla de la primera forma no nos ayuda a resolverlo, pero tenerlo de la segunda forma nos ayuda a resolverlo mediante varias variables separables.
Entonces, por eso conviene tenerla como una posibilidad. Esta es la segunda forma canónica. Canónica de una EDP hiperbólica. Entonces aquí tenemos las dos, aquí simplemente estoy ahorrando los pormenores de sacar otra vez las parciales, pero aquí como no, como de aquí nosotros tenemos que en sí los cambios de variable van a quedar implícitos acá, lo único que nos interesa es sacar las segundas parciales, que no es tan difícil de sacar. Así que esto sí lo pueden intentar ustedes después y esto no va a ser muy largo. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces estas son las dos formas canónicas que puede tener una ecuación diferencial hiperbólica. Entonces, vamos a ver cómo quedarían las parabólicas. Entonces, en las tipo parabólicas, lo que nosotros tenemos es que b cuadrado va a ser igual a 4 ac. En este caso, solo tenemos una solución real. De las ecuaciones características. Entonces, lo que sucede en ese caso es que no tenemos suficiente información como para asegurar de que A asterisco y C asterisco, las dos van a ser cero. Sin embargo, sí podemos construirla o sí podemos tomar esta solución real de tal manera que podemos hacer que A asterisco sea cero o que C asterisco sea cero. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahorita lo miramos. En este caso, podemos poner o podemos hacer que la solución sea sí o sea eta. Podemos hacer que sea cualquiera de las dos. Nosotros lo elegimos. Normalmente se escoge que sea sí y en este caso, quienes van a ser 0 serían A asterisco C igual a 0 o C asterisco va a ser igual a 0, dependiendo de quién escojamos. Que sea la solución de la ecuación característica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo tomamos la otra y qué implicaciones tiene? Entonces realmente la otra la podemos tomar como cualquiera. Por ejemplo, la otra puede ser cualquier función que no dependa de la anterior. O sea que si sí es a quien le vamos a asignar la resolución de la ecuación característica, entonces la otra, que sería eta, puede ser cualquier función que no dependa de sí. Entonces lo que se suele hacer es normalmente nosotros hacemos que sí sea la solución que habíamos llamado phi 1. Y eta, simplemente que sea y, como lo hacíamos en la forma canónica de las de primer orden. Y la otra, pues era tomar a eta como si 1, y entonces así nosotros la solíamos poner como x. Ok. Entonces, normalmente vamos a estar utilizando la primera. ¿Y qué va a suceder? En sí, solo tenemos que uno de estos dos va a ser cero. Eso a lo que nos va a llevar es lo siguiente. Como asterisco
Ok, pregunta de Xan que si la etiqueta es por convención, entonces podríamos tomar eta como x y estimamos como dientes. Sí, o sea, aquí simplemente no tiene que depender directamente de si o de eta en este caso. Entonces, solo esto es lo que normalmente se hace, pero podríamos aquí poner eta igual a x si eso resultase que el ejercicio se hiciera más fácil, entonces es perfectamente válido. Ok. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que el asterisco de las ecuaciones que teníamos ayer era igual a A por si x al cuadrado más B por si x y si y más C por si y al cuadrado. Entonces, sustituyendo nosotros el valor de B, dado que como es parabólica, se cumple esto de acá arriba. Entonces, esto es igual a A por si x al cuadrado más 4 veces. Bueno, esta sería la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, más 2 veces raíz de A, C, por si x, si y, más c, si y al cuadrado. Y pues de aquí, de esto último, no es complicado ver que entonces podemos escribir eso como raíz de a por si x, más raíz de c, por si y, al cuadrado, y que el cambio de variable escogido es tal que hace que este sea igual a cero. Entonces, eso lo tenemos por un lado. Ya vamos a ver por qué es útil. Entonces, esto es lo que tenemos. Es la implicación de que A asterisco sea 0, es que esta expresión con respecto a si x y a si y es igual a 0. Ok. Entonces, resulta que B asterisco estaba dado por 2 veces A por si x y eta x, luego más b por si x eta y más eta x, perdón, si x eta y más c, más 2 veces c por, sería aquí, si y eta y. Entonces aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo anterior. Vamos a sustituir el valor de b. Y pues lo que nos va a quedar es lo siguiente. Okay. Y el siguiente paso pues no es tan obvio como los anteriores que hemos hecho, pero resulta que al hacer la multiplicación dan lo mismo. Y es que bueno, se puede sacar un factor común 2 y esto lo que queda se puede escribir como raíz de A por si x más raíz de C por si y por raíz de a por eta x más raíz de c por eta y. Entonces podemos revisar que todos los productos dan esto. Observen si x y eta x, el raíz de a queda al cuadrado, entonces queda solo a. De ahí los dos productos cruzados van a quedar con raíz de ac. Va a quedar eta x, perdón, si x eta y. Y si y eta x, y el de las dos, el producto de las dos raíces de c va a quedar si y y eta y. Así quedan lo mismo. Y como esto de acá arriba nos había dado 0,
Esto significa que B asterisco es igual a cero. Entonces, realmente no nos interesa haber obtenido que, o no haber obtenido que C es igual a cero, porque el hecho de que A asterisco fuese igual a cero nos hizo deducir que B asterisco también tendría que ser cero. Entonces ya tengo dos variables de las tres, o mejor dicho, dos coeficientes de los tres que se cancelan. Entonces realmente no necesito pedirle más. Así que, así la ecuación queda. Quedaría U y la segunda parcial con respecto a eta dos veces por C asterisco igual a H asterisco. Así lo habíamos llamado, ¿verdad? Sí. Queda H asterisco y pues si paso a dividir el C, me queda esta forma. H1 asterisco, donde este H1 es simplemente H asterisco entre C asterisco. Y una cosa que se puede demostrar tanto aquí como en el anterior, pero no hace falta realmente hacerlo, es que en este caso nosotros podríamos perfectamente probar que C es distinto de cero, en general, y que en el anterior, en el de la hiperbólica, pudimos haber demostrado aquí que B era quedaba distinto de cero, B asterisco. Entonces, eso se puede probar fácilmente. Solo se le necesitaría de hacer unos cuantos arreglos algebraicos parecidos a estos, pero resulta que no van a quedar igual a cero, sino que va a quedar algo que es mayor que cero. O simplemente distinto de cero. Ok. Entonces, esta es la que nosotros vamos a conocer como la forma canónica de la ecuación diferencial parcial de tipo parabólica. Aquí no va a haber primera forma o segunda forma, aquí solo va a haber una. Esta es forma canónica de la EDP parabólica. Y pues como les decía, en sí, el cambio de variable puede ser que A asterisco o C asterisco sea igual a cero. En el caso de que C asterisco fuese igual a cero, quedaría exactamente igual, solo que con las parciales respecto a sí, y este sería A asterisco. En ese caso, quien aparecería como cero, B tendría siempre esta misma expresión, pero quien sería cero es el C asterisco, que quedaría aquí en realidad como eta sub X y eta sub Y, que es este de aquí. Así que B asterisco seguiría siendo cero, independientemente de que el A asterisco se haga cero o sea el C asterisco el que se haga cero. Entonces, puede quedar así o puede quedar de esta otra forma. Voy a ponerle H2, porque en este caso sería H asterisco entre A asterisco. También sería la forma canónica, solo que hay dos expresiones posibles. Ok, entonces vamos a revisar cómo quedarían las formas canónicas del último tipo, que son las de tipo elíptica. A ver. Bueno, lo de los nombres de parabólica, hiperbólica y elíptica, como es el caso, tiene que ver más que todo con con el tipo de curva que genera la expresión en dos variables asociada. Eso lo platicamos más que todo ayer, lo repito rápidamente. Si nosotros teníamos la ecuación A la parcial UXX, B parcial cruzada, B parciales respecto a Y, más F igual a G. Entonces, si esta es la ecuación F por U, si esta es la ecuación en forma general, está asociada con esta expresión de aquí. No es que son iguales, pero tienen bastante similitud.
Perdón, aquí es así. Esta ecuación parcial está asociada a esto de aquí y resulta que los casos que estamos dividiendo hace que esta curva que está acá abajo sea o una hipérbola o una parábola o un elipse. Entonces de ahí vienen los nombres. Entonces, por cierto, hablando, dije en la clase de ayer y creo que ayer no subí las clases. Okay. Entonces, bueno, algo más que me acordé ahorita para subirlas, tanto las de hoy como las de ayer. Pero sí, de aquí proviene, de la similitud que hay entre estas dos. Entonces los nombres se agarran de esta de acá abajo y se heredaron a la de arriba. Bueno, en este caso, y lo que nosotros teníamos era que b cuadrado menos 4ac iba a ser menor que 0. Entonces, en este caso, tenemos dos soluciones. Complejas conjugadas de la ecuación característica. Entonces, cuando uno resuelve algo en variable real y resulta que las respuestas le dan complejas, entonces, en términos a tipo de soluciones así, y de la misma manera en la que uno no se queda con una solución como esta en ecuaciones ordinarias, sino que lo termina escribiendo como seno de x por una constante y luego otra y coseno de y, perdón, coseno de x. Entonces, así como uno no se queda directamente con esta ecuación, o mejor dicho, como uno no se queda con estas, como uno no se queda con esta ecuación, con esta solución, con variable compleja, sino que decide hacer el cambio a variables reales, lo mismo va a suceder aquí. Vamos a hacer un cambio de variable porque aquí tenemos que, sí, va a ser igual a un número complejo o una expresión compleja que dependa de x y de y, que vamos a llamar alfa más i por beta, y eta, como es la conjugada, va a ser simplemente alfa menos i por beta. Entonces de aquí surge el cambio de variable, o sea que es un segundo cambio de variable donde alfa es igual a la parte real de esto, que sería si más z entre 2. Y beta sería la parte imaginaria, que sería si menos z entre 2 por i. Ok, entonces, ¿qué sucede con este cambio de variable? La ecuación original nos queda. Nos va a quedar un asterisco, asterisco, doble asterisco, porque es otro cambio de variable, por la parcial respecto a alfa, no peses, más b asterisco, asterisco, por la parcial respecto a alfa y respecto a beta, más c asterisco asterisco por la parcial respecto a beta dos veces, igual a un h1 asterisco, que va a depender de alfa, beta, la parcial respecto a alfa, la parcial respecto a beta y a u. Ok,
Pero eso todavía no es la forma característica. Recuerden que lo que nosotros hacíamos era que el cambio de variables, si nos daban dos soluciones, entonces el A asterisco, solo un asterisco, y el C asterisco iban a ser iguales a cero. Entonces, el cambio de variable original hace que A asterisco sea igual a C asterisco, igual a cero. Entonces, ¿qué efectos hacen este nuevo cambio de variable con las nuevas variables, con las nuevas A asterisco asterisco y C asterisco asterisco? Ok, entonces, y vamos a ver, técnicamente lo que habría que hacer es lo mismo de la última vez, empezar a sacar todas las parciales y sustituirlo aquí, pero para encontrar quién serían A asterisco, B asterisco, asterisco y C asterisco, asterisco en términos de los anteriores, pero para no hacerlo bien solo, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener que A asterisco, asterisco va a ser igual a toda esta expresión. Es. Perdón. En sí, lo que nos va a quedar es esto. A por U sub alfa. Perdón. Alfa sub X al cuadrado más B por alfa X por alfa Y más C por alfa Y cuadrado menos A por beta X al cuadrado más B por beta X por beta Y más C por beta Y cuadrado más I por 2 alfa X beta X más B por alfa X beta Y más alfa Y por beta X más C por 2C por alfa Y beta Y y todo esto va a quedar igual a cero. Ok, y vamos a ver. Okay, permítanme. Okay, eso que ver una cosa. Okay, y va a quedar este y la otra es exactamente igual. Pero la conjugada va a quedar como negativo aquí. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Que estas ecuaciones salen de esta igualdad y el cambio de variable. Entonces que estas dos sean iguales a cero se traducen en todo esto. Y pues aquí están ordenadas de manera que uno pueda notar que lo primero, con esto, tenemos que lo primero es A asterisco asterisco menos C asterisco asterisco más I por B asterisco asterisco igual a cero.
La primera ecuación se ordenó de tal manera que esto fuese un poco más notorio. Y la segunda ecuación, como les decía, era la conjugada, así que va a quedar asterisco, asterisco, menos c, asterisco, asterisco, menos i por b, asterisco, asterisco, igual a cero. Entonces, la única forma en la que vamos a ver. Y la única forma en la que esto se cumpla es que tanto el asterisco asterisco menos c asterisco asterisco como el b asterisco asterisco sean iguales a cero. Y pues esto se puede hacer o se puede comprobar fácilmente sumándolos y dividiendo entre 2. De ahí obtenemos que asterisco asterisco va a ser igual a c asterisco asterisco y b asterisco asterisco va a ser igual a cero. Ok, entonces esta ecuación de acá arriba, esta que le voy a llamar este símbolo, que es como una daga, de hecho en inglés es dagger, entonces sustituyendo esto en dagger, tenemos que, como asterisco es igual a c asterisco, entonces voy a tener asterisco asterisco por la parcial, la segunda parcial respecto a A más 0 más c, que sería A asterisco asterisco por la parcial de U respecto a beta igual a H1. Y pues pasando a dividir el A asterisco asterisco nos queda esto. H2 asterisco, que es H1 asterisco entre A asterisco asterisco. Y pues esta sería la forma canónica de una elíptica. De una ecuación elíptica o de una EDP elíptica. Entonces, lo que es bastante interesante de cómo quedan las formas canónicas es que la primera es muy la de tipo hiperbólica es muy parecida a este, pero con signo menos. La parabólica en sí solo quedó una de estas dos y la elíptica quedó con las dos, pero con signo positivo. Y eso es bastante interesante porque si lo vemos como en una especie de resumen, cuadro resumen, resumen, nosotros tenemos esto, que si lo ordenamos así, tipo y forma canónica, nosotros tenemos que la hiperbólica, una de las formas, porque habían dos, era U alfa alfa menos U beta beta igual a H, lo voy a llamar solo H ya para resumir. Ahora la parabólica había quedado así, digamos. Y la elíptica y nos quedó con signo más. Ahora, lo interesante está en que vean lo siguiente, estas son cónicas. Entonces, tipo y ecuación. Entonces, una hipérbola tiene esta forma.
Creo que aquí van con cuadrados, pero igual no importa. No necesariamente. Y una parábola se puede ver así. El cuadrado igual a técnicamente aquí una de las expresiones poco comunes, pero es algo así. Si no me equivoco, era 4a por p. Algo así era. Pero bueno, podemos dejarlo simplemente de esta forma. Por poner algo a la derecha. Y un elipse tiene esta forma. Entonces ven la similitud, sobre todo en la parte izquierda de las igualdades. Tenemos aquí una resta de cuadrados. Aquí solo quedó 1 al cuadrado. Y en la última quedó una suma de términos que tienen las variables al cuadrado. Así que al final sí hay una similitud también en cómo quedan las formas canónicas y las cónicas como tal, a las que se refieren el nombre. Entonces eso es bastante interesante de concluir, que existe una similitud ahí entre ellas, no solamente en el inicio, sino también en la forma final. Ok, entonces, déjenme ver una cosita. Creo que nos queda chance de hacer un ejemplo, por lo menos para el de tipo hiperbólica. Y con eso terminamos por hoy. Ejemplo. Lleve la siguiente EDP a forma canónica. Entonces la ecuación es y cuadrado uxx menos x cuadrado uyy igual a 0. Ok, entonces a pesar de que aquí hay un signo menos, no debemos dejarnos llevar por la similitud con esto. Puede que sea hiperbólica, puede que no. Para confirmarlo tenemos que determinarlo nosotros. Entonces veamos que b cuadrado menos 4ac es igual a, en este caso, b cuadrado es 0. Okay. Entonces nos queda 0 menos 4 por a y por c. Entonces esto nos queda 4x cuadrado y cuadrado, la cual es mayor que 0 en todo el plano, o mejor dicho, esto es mayor que 0. Entonces podemos decir que la ecuación es hiperbólica. En toda región del plano, que no contenga a los ejes X y Y. Y pues sobre los ejes X y Y, sería una elíptica, perdón, parabólica, y pues en ese caso puede ser un poquito más, tendría un poquito menos de sentido la ecuación como tal, porque pues si una variable ya sé que es cero, entonces como que la solución se vuelve en sí algo trivial.
Entonces, técnicamente aquí nos vamos a centrar en que la ecuación es hiperbólica y que vamos a trabajar en un dominio que no toque los ejes. Okay. Entonces, bueno, saquemos nuestras ecuaciones características. De x de y es menos b, perdón, solo b, sin el menos, es 0, menos raíz de 4, bueno, raíz de todo esto, b cuadrado menos 4ac, o sea, raíz de esto, que quedaría 2x cuadrado, y, perdón, 5 los cuadrados, dividido entre 2a. Entonces esto nos queda, y aquí es más menos, nos va a quedar más menos x sobre y. Entonces con más tenemos una solución, con menos tenemos otra solución, pero esta se resuelve fácil por variables separables. Entonces nos deja las soluciones un medio de y cuadrado menos un medio de x al cuadrado igual a c1 y un medio de y cuadrado más un medio de x al cuadrado igual a c2. Y se preguntarán, ¿puedo multiplicar por el un medio aquí y quitarlo? Sí se puede. Lo que pasa es que como después vamos a sacar unas derivadas aquí, casi que sale mejor dejarlo. Pero igual es algo que como ya se sabe a qué o cómo o quién lo hizo, ya, o mejor dicho, el autor del libro ya miró que al sacar las parciales de esto se iban a cancelar, entonces los dejó, pero podemos hacerlo directamente sin eso, solo para ver cómo queda. Pero al final van a haber unos dos que vamos a tener que cancelar. Ok. Entonces aquí tenemos nuestras dos características. Nosotros hacemos psi igual a y cuadrado menos x al cuadrado. Y eta igual a y cuadrado más x al cuadrado. Y tenemos nuestro cambio de variable. Entonces, ¿qué nos toca hacer a partir de aquí? Pues, lastimosamente, nos toca hacer todas las parciales que hicimos ayer. O sea, tenemos que hacer parcial de u respecto a x, parcial de u respecto a y, parcial de u respecto a xx y así las demás. Lo bueno es que aquí no ocupamos hacer la parcial de u respecto a x o las parciales cruzadas porque no hay ese término. Solo ocupamos en sí el de xx y el de yy. Pero como para sacar el de xx y el de yy necesitamos la parcial, la primera, entonces esto también hay que hacerlo. De hecho, eso lo hace más fácil. Entonces, vamos a ver. Esta la hacemos como siempre. Que era así. Y esta que era así. Entonces esto nos va a dejar, a ver la parcial respecto a x. Entonces es menos 2x por u sub sí. Más la parcial de eta con respecto a x, que quedaría 2x, la parcial de u respecto a eta. Y aquí va a quedar algo parecido. Va a quedar 2y más 2y. Sí. Ok, entonces ahora toca sacar estas parciales de aquí, que la forma general pues nos va a quedar así. Aquí ya estoy escribiendo la fórmula de un solo. Aquí en medio nos quedaba dos veces. Vamos a ver. Dos veces la parcial cruzada. Si x eta x más la segunda parcial con respecto a psi dos veces por eta x al cuadrado
más la parcial respecto a sí por la segunda parcial de sí dos veces más la parcial respecto a eta por la segunda parcial respecto a x de eta. Ok, entonces estas, en la medida que ustedes las practiquen, estas se les van a ir quedando, al menos la forma. Y bueno, entonces la parcial de sí con respecto a x era 2x menos 2x al cuadrado, va a quedar 4x cuadrado por esto. Luego aquí, esta parcial de sí respecto a x es menos 2x y la de eta respecto a x es positivo 2x, así que va a quedar menos 8 x al cuadrado por la parcial cruzada, y aquí va a quedar 4x al cuadrado u eta eta. Luego la segunda parcial con respecto a x de sí, entonces quedaría menos 2 y la de segunda parcial con respecto a x de eta va a quedar positivo 2, y ahí está esta. Ahora toca sacar las parciales respecto a y. Y esto va a quedar muy parecido. Solo que ahora las parciales son respecto a y. Está mismo pero con las parciales ahora respecto a y. Y vamos a ver, la parcial de sí respecto a y es 2y, entonces vamos a tener que al cuadrado es 4y cuadrado. Ok, aquí pues la parcial tanto de sí como de eta con respecto a y es la misma, es 2y, entonces vamos a tener 8y cuadrado, parciales cruzadas, aquí, pues 4y cuadrado, la parcial de u respecto a eta, y pues la segunda parcial tanto de sí como de eta con respecto a y, la segunda es igual a 2, entonces queda 2, y 2. Y ahora toca sustituir esto en la ecuación original, que era esta. Es decir, el uxx lo multiplicamos por y y le restamos el uyy multiplicado por x al cuadrado. Entonces multiplicamos esto por y cuadrado y le restamos este de abajo multiplicado por x al cuadrado. Entonces, nos va a quedar así. Entonces, aquí vamos a hacer unas cancelaciones un poco rápidas para no escribirlo todo de nuevo. Si aquí multiplico este por y cuadrado y este por x cuadrado, como son del mismo signo, se cancela. Entonces, ahí ya tenemos uno menos. Si multiplico este por y cuadrado y este por x al cuadrado, va a quedar 8x cuadrado y cuadrado en los dos, pero con aquí son de signos diferentes, así que cuando lo reste va a quedar del mismo signo. Entonces va a quedar menos 16 y x cuadrado y cuadrado por la parcial cruzada. Es normal que esta no se cancele porque era la primera forma canónica. Y, okay. Si multiplico este por y cuadrado y este por x cuadrado, quedan 4x cuadrado y cuadrado en los dos. Y como son del mismo signo, se cancelan. Y vamos a ver. Estos últimos, pues, no se van a cancelar porque ya eran iguales y los estoy multiplicando por cosas diferentes. Entonces voy a tener menos 2y cuadrado. Sí. Más 2. X al cuadrado, sí,
más 2 y cuadrado u sub beta menos 2x al cuadrado vamos a ver, permítame que creo que este es con menos también, ¿cierto? ¿No? Sí, igual a 0. Entonces vamos a despejar todo para esta. Es decir, que principalmente solo voy a hacer este, el que mande al otro lado. Entonces voy a tener 16x cuadrado y cuadrado parcial de u con respecto a si, con respecto a eta. ¿Y qué me va a quedar? Vamos a ver. Solo pasé este al otro lado, así que todos los demás quedan con el mismo signo. Así que voy a tener la parcial de u respecto a sí por 2 y me va a quedar, bueno, menos y cuadrado más x cuadrado, y la otra va a ser más 2 parcial respecto a eta, y cuadrado menos x al cuadrado. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí nos va a quedar que esto es igual a, voy a poner este primero, 2 u eta, este y cuadrado menos x al cuadrado es, ¿sí? Estoy poniendo este de primero, entonces por sí. Entonces, de hecho, mejor lo voy a escribir así. Luego menos 2, esto de aquí es eta, y todo esto dividido entre 16x cuadrado y cuadrado. Ok, entonces ya lo último que nos queda es hacer el despeje para x cuadrado y cuadrado, que... y pues luego simplificar un poquito. Pero eso no queda tan sencillo. Vamos a ver. El x cuadrado por y cuadrado. Nosotros lo podemos sacar de esta manera. Si yo hago si cuadrado. Tengo y a la 4. Menos 2x cuadrado. Y cuadrado. Más x a la 4. Entonces ahí tengo el producto. Pero no quiero esto a la 4. La ventaja es que eta al cuadrado es y a la 4 más esto de aquí. Entonces de aquí, si hacemos nosotros, perdón, aquí este era un 2. Entonces si hacemos eta cuadrado menos si cuadrado, esto nos va a quedar, se cancelan estos. Y va a quedar positivo. 4x cuadrado y cuadrado. Entonces sustituimos esto aquí. Y nos sobra un... A ver, aquí este es 4 por 4. Aquí vamos a tomar 1. Va a sobrar un 4. Y lo voy a simplificar con este 2. Así que luego de hacer todos esos cálculos. Va a quedar así. Sí, entre... 2 por eta cuadrado menos chi cuadrado por la parcial respecto a eta menos eta dividido entre 2 parcial perdón, eta cuadrado menos chi cuadrado por la parcial respecto a si. Y esta es la forma canónica de la ecuación diferencial con la que empezamos.
Y pues, ¿cómo resolverla? Eso va a ser cuestión de otra clase, de hecho dentro de probablemente una o dos clases, pero hasta aquí vamos a dejarlo por hoy, porque ya no tenemos más tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que abordar antes de que terminemos. Yo le quería preguntar una cosa, Lee. Sí. ¿Los 4x al cuadrado de u de chi de chi de chi los cancela cuando los sustituye en la original, verdad? Correcto. Ah, Sí, bueno. de Sí, solamente era eso. listo. Gracias, Lee. ¿Alguien más con alguna pregunta? Entonces estamos bien. Seguiríamos el lunes. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios más con los otros tipos de ecuaciones. Pues hasta aquí quedamos. Tengan feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias, Lick. Igual. Gracias. Igual, feliz fin de semana.